Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre paz y sobre la obra de Alejandro Obregón, Violencia. Este trabajo es para la Cátedra de la Paz sobre Política, Salud, Arte y Cultura para el Acuerdo Social. Entonces ahora vamos a entrevistar a ciertas personas para que nos hablen sobre lo que opinan sobre la violencia y al final daremos una solución o propuesta para este problema. Entonces primero vamos a ir a buscar a nuestra querida especialista en Obregón, Ivonne. Hola Ivonne, háblenos un poco sobre la obra de Obregón, Violencia. Entonces, hola Papelina. Para hablar de la obra de Obregón, primero deberíamos hablar un poco sobre él. Entonces, Obregón fue un pintor colombo-español que entre sus obras utilizó la abstracción y para aquellas obras que son un poco más realistas y más específicas tenemos unas que hacen una dura crítica social y política. Entre estas encontramos la obra Violencia, que es una representación muy cruda, digámoslo, de la realidad que para el momento se estaba viviendo y que actualmente aún se presenta de violencia en el país. Sin embargo, esta obra es necesario que cada uno la aprecie a su manera y cada persona puede ser capaz de encontrar diferentes realidades en la misma. Esta fue una representación de una realidad que se vivió, por ejemplo, durante el Bogotazo, donde no era difícil encontrar cuerpos sin vida en cualquier parte. Y es esta violencia, digamos, como muy fuerte, que en este momento no se ve tanto en la ciudad, sino se ve un poco más alejada y hacia el campo. Entonces encontramos ahora muchas otras representaciones artísticas. Entonces tenemos que hay música que se ha hecho en torno a la violencia, tenemos muchas más pinturas, tenemos el teatro, tenemos que incluso más alejado un poco, digamos, de el arte como una profesión, tenemos que incluso los niños tienden a hacer sus representaciones de lo que es la violencia, porque no es solo esta violencia, este conflicto armado que nosotros tenemos, sino está la violencia que se aprende en las escuelas, está la violencia entre las familias, entre las personas, en la calle y estas cosas. Muy interesante lo que nos ha dicho Ivonne. Ahora vamos a buscar a otra persona que nos quiera hablar sobre violencia y tal vez la obra de Obregón. Estamos ahora aquí con Oscar. Oscar, ¿qué nos puedes decir sobre la violencia en Colombia? Una parte importante del Producto Interno Bruto se destina a combatir la violencia con las guerrillas, los grupos armados de este país. Y poco de ese Producto Interno Bruto se administra para poderlo usar en cosas como la educación, en salud o en infraestructura para el país. Ya hemos finalizado nuestras entrevistas. Ahora vamos a dar una propuesta sobre cómo prevenir la violencia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la violencia es cuestión de todos los ciudadanos, no únicamente del gobierno, sino también de los padres, maestros, niños, etc. Tenemos que aumentar la conciencia pública en general, involucrar a los medios de comunicación de masas. A nivel del hogar, tenemos que prevenir la violencia, inculcando valores y creando vínculos familiares sólidos. Hay que generar respeto. Hay que tener comunicación efectiva entre los padres y los hijos. Hay que satisfacer las necesidades básicas de todas las personas. Hay que tener un conocimiento del entorno en el que viven las personas y hay que educar con sabiduría y disciplina. A nivel del centro educativo, se pueden prevenir tomando medidas de control. Hay que generar relaciones positivas entre los alumnos y los maestros. Hay que enseñar a los maestros a manejar situaciones de violencia. Hay que hacer énfasis en el aprendizaje, la apertura de la cultura a los alumnos y la capacitación del personal para manejar conflictos. Hay que dar atención a las personas que estén en un conflicto, tanto las víctimas como el victimario. Atención específicamente psicosocial. A nivel de la comunidad, es importante que se adopten y se hagan cumplir las leyes para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia y otorgar reparaciones y soluciones a las víctimas. Hay que crear espacios sanos para la juventud principalmente
y para, bueno, en general para todos los ciudadanos, como canchas deportivas, actividades culturales y proyectos que permitan a las personas desarrollarse en un entorno saludable. Esta es una nota de Papelina para la Cátedra de la Paz, Manuel Ancízar. ¡Pum! Sí, queridos, yo estudio en esta universidad.